El 13 de enero comenzó la vacunación anticovid en Jalisco. De esa fecha hasta ahora han llegado 21 lotes. Este viernes llegó el cargamento más grande con 356 mil, informó el secretario de Salud, Fernando Petersen Aranguren. La noche de este viernes hemos recibido en Jalisco más de 356 mil vacunas contra COVID-19, el mayor cargamento biológico que ha llegado a la fecha a nuestra entidad. De este gran total, 186.670 dosis corresponden al laboratorio AstraZeneca, mientras que 169.550 son dosis de la farmacéutica Pfizer-BioNTech. El secretario invitó a mantenerse informados a través de los canales oficiales del gobierno del estado, donde se dará a conocer los municipios, puntos de vacunación y la fecha. Por otro lado, el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell, informó que se va a mantener un promedio de 500 a 600 mil vacunas por jornada a nivel nacional. En zonas urbanas habrá una modificación en las jornadas. La inmunización será en la modalidad de macrocentros y megacentros para tener un flujo más rápido y acelerado del proceso para aplicar la vacuna anticovid. Para Señal Informativa, Elizabeth Ortiz.